Bueno, ella era mi novia Karen. Tal vez deba empezar a contar cómo la conocí. Fue en el colegio, justo en la hora de recreo. Me la presentó una amiga y desde ese día no he dejado de pensar en ella. Empecé ayudándole a hacer sus tareas y de ahí se me volvió costumbre. Incluso los días que ella faltaba a la escuela me encargaba de llevarle la tarea a su casa, ya resuelta. Incluso prestaba más atención a los cursos, que no me gustaban para aprenderlos bien, ya que ella fallaba en los mismos, y así yo tendría un pretexto para poder estar con ella solas. No me gusta que se canse, siempre llevo sus cosas y le ayudo en todo lo que pueda, pero siempre me ha visto como su mejor amigo y yo siempre la he visto como la mujer de mis sueños. Te explico. Ella me gusta desde hace mucho tiempo. El problema es que nunca se lo he dicho. Y peor ahora que tiene novio. Y encima, el sujeto la engaña. Y yo no le puedo decir nada a ella porque eso la afectaría mucho. No sé qué hacer. Te voy a decir lo que tienes que hacer. Sé su amigo incondicional. Sé detalloso con ella. Hazla sentir bien, hazla reír. Eso le gusta a las mujeres. Así, ella dejará a su novio y se irá contigo. Buen consejo. ¿Y a cuántas chicas has conquistado así? A ninguna. Mi vecino me quitó a mi novia así. Por eso no me gusta pedir consejos a mis amigos, menos a René. Ricardo es un idiota, no sé cómo me pudo engañar, yo que confío en él. Lo detesto, lo odio. Okay. Al fin se supo la verdad. Ella se enteró que Ricardo la engañaba y terminaron. Yo debería estar feliz, pero estoy triste. Porque sé que ella está sufriendo ahora. Karen, yo siempre voy a estar a tu lado para ayudarte en todo lo que pueda. Gracias, gracias por haberme traído aquí, gracias por tu amistad. Eres un buen amigo. Uy, esa frase duele. Eres un gran amigo. ¿Por qué las chicas siempre dicen eso? Es como si fueras a buscar trabajo y te dicen... Como director de esta prestigiosa escuela, debo decirle que usted es el mejor alumno, el que mejor nota tiene y un currículo excelente. Y ni qué decir de sus logros académicos. Pero no, no le vamos a contratar. A lo contrario, vamos a elegir a un incompetente, una persona que nos engañe y nos haga quedar mal. Eso sí, cuando pase eso, lo llamaremos a usted para que nos saque del problema. Tal vez deba seguir esperando. Soy consciente de que ella no lo olvidará completamente. Debo estar tranquilo y dejar que el tiempo pase. Así se dará cuenta que siempre estaré ahí para apoyarla en todo, pase lo que pase. Porque la amo. Pasado 3 meses de aquel incidente, quedamos en encontrarnos. Le voy a decir lo que siento. Solo debo encontrar las palabras exactas. Necesito concentrarme y pensar muy bien lo que voy a decir. Un poema. Eso es, le escribiré un poema. No me pude concentrar. No podía escribir nada. Solo escribía sobre el papel lo que sentía y callaba. ¿Por qué no me puede ver como su enamorado? ¿Por qué solo un amigo? Quiero ser más que esa palabra. Ha pasado mucho tiempo y aún no se lo he podido confesar, pero entiendo que no lo hice por tener miedo. Miedo a que me diga que es mejor ser amigos y entonces viviré por siempre encadenado a un sentimiento de esclavitud en un mundo en el que ella será feliz, pero con otra persona. ¿Qué dice? Este es el trabajo que tenemos que hacer. Tú haces la primera parte y yo hago esta parte. Karen, yo tengo algo que decirte. ¿Estás bien, Cristian? Sí, no. Sabes,
Yo quería decirte que... Que me gustas. Que me gustas desde hace mucho tiempo. Me gustaste desde la primera vez que te vi. Solamente pienso en todos los días si es que estás bien. Y yo solamente quiero ver la forma de poder hacerte reír. Yo quería decirte... Yo quería decirte que te quiero y quería saber si tú sientes lo mismo por mí. Me tomas de sorpresa, pero yo también tengo algo que decirte. También me gustas. Y también quisiera estar contigo. Ya hubiese querido que eso fuera cierto, pero eso no pasó. Cris, este es el trabajo que tenemos que hacer. La primera parte la haces tú, la segunda la hago yo. Yo expongo y todo. Karen, yo venía a hablar de otra cosa contigo. ¿Estás bien? Sí, bueno, no. Yo quería... ¡Ah, se me olvidó! ¿Sabes qué? Te quiero pedir un favor. Ahorita me cuentes qué te pasa. ¿Sabes qué? Hoy día, en la noche, hay una reunión en la casa de Anita. Y me queda muy lejos para mi casa. Entonces quiero saber si me puedes acompañar. Va a ser una reunión así pequeña, pero bonita. El hecho es para regresar a mi casa, para que me dejes por mi casa, porque es peligroso y me puedes acompañar. Es que no tengo otra persona, tú eres mi mejor amigo y acompáñame. Sí, sí, te acompañaré, está bien. ¿Sí? ¿Sí? ¿No hay problema? Sí, okay. Ya, ahorita ya me tengo que ir, yo tengo clases en 10 minutos, en la noche hablamos, ¿ya? Ok, ya. Ya, ya. Sí, chao. Sí. Nos vemos. Chao, adiós. Ya, ¿no? Voy a hacer un video para subirlo a internet. Tal vez le guste si soy atrevido. ¡Qué vergüenza! Fue una mala idea. Igual mis amigos subieron el video a internet. Volviendo al presente, debo decirles que después de mucho tiempo, al fin logré estar con ella. Y dijo que tenía algo muy importante de qué hablar. Tengo que contarte algo. Cuéntamelo. Es que estoy tan emocionada que no encuentro palabras para decirte. Entonces dímelo. Estoy embarazada. Wow. Qué sorpresa. ¿Embarazada? ¿Cómo? Vamos a tener un bebé. ¿Cómo diablos pasó? ¿Qué? ¿No te protegías? Diablos, ¿y ahora qué va a hacer de mí? ¿Qué va a hacer de mis estudios? Increíble. Molesto, enfado, cólera. No sé qué es lo que se siente más. Solo quieres arreglar el problema y no importa cómo. ¿Aló? Doctor, sí. Ajá. Tengo un trabajo para usted. El mismo problema. Sí, otra tonta que no se cuidó. Cristian, ¿qué pasa? Esa fue la última vez que la vi. Si te afecta esto, yo voy a contar solo, no te preocupes. Lo siento, cara. Cristian, no sabes, me acabo de encontrar con mi enamorada y me ha dado una noticia. Karen está embarazada. Felicitaciones, loco, va a ser papá. Claro que va a ser feliz, pero no contigo. Debe ser el hombre más feliz. ¿Tú crees que es fácil mantener un hijo? No tienes profesión, no tienes dinero, no tienes nada. ¿Dónde vas a ir? Es tu problema, yo no tengo nada que ver ya. Si quieres que sea feliz, tienes que dejarla ir. Lo siento, amigo. Creo que todos tienen razón. Ella solo será feliz con otra persona. Lo mejor será que te olvides de ella. Tienen razón. No podré darle la vida que se merece. Adiós, mi amor. Adiós para siempre.
Lo siento. La verdad es que yo sí lo sabía. Me enteré un día antes por un amigo. Es increíble cómo dejas ir a la persona que quisiste demasiado y de la peor manera. Aunque ella no lo sepa, eso será lo mejor para ella. La extraño, pero si va a ser feliz y tener todo lo que se merece con otro hombre que conmigo, aunque la ame tanto, no se puede vivir del amor.